Un artista xinès que defensa els drets humans i les llibertats. Rubén Wagens, bona nit. Ni hao. No, jo xie xie i prou. Ni hao no. Com estàs? Fan falta més veus com la de Ai Weiwei? Sí, penso que l'estat espanyol no és conscient del que significa que un artista amb la reputació que té Ai Weiwei, amb el compromís acreditat en la defensa dels drets humans, hagi fet aquest gest i que potser no hi ha un fet immediat, però sí que el procés català entra en un àmbit que no hi havia entrat mai. M'he apuntat una frase, que a més crec que és molt adient per l'entrevista que tenim ara, que és que diu que en els països democràtics també hi ha molta gent que no té veu. Avui justament tenim una persona d'un col·lectiu que se'n parla molt, però en canvi se'ls escolta ben poc. El col·lectiu dels manters o venedors ambulants. Manta, això potser t'ho respondrà millor. Manta, en Lamin Batili, bona nit, buenas noches. Buenas noches. Tu eres de Senegal, naciste en Senegal. Sí, soy de Senegal, sí. ¿Por qué te fuiste de tu país? Bueno, yo llego aquí hace 12 años. Yo ahora mismo me considero parte de esta ciudad, porque llego aquí desde los 16 años. Bueno, ¿por qué he venido aquí? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, es que yo en Senegal hablamos francés y sí. Estábamos colonizados con los franceses y fíjate lo que te enseñan. Yo era un alumno rebelde. Es que voy a decir que a mí me castigaba por no hablar francés. Es que voy a decir que yo no quería hablar francés porque nos obligaba a hablar francés en las escuelas que estudiamos. Y lo que nos enseñaba de los libros que estudiamos y la cultura francesa y lo más bonito, ¿no? Nunca te dijeron que Colón ha venido en África, nos han quitado la riqueza, sino te dijeron que Colón ha salvado los africanos, los senegaleses. Esto es lo que te están enseñando los libros. Después y te enseñan de cómo es Francia, ¿no? Cómo es Europa, la país o qué es. Y cuando llegues aquí es el contrario. Y por eso que muchos de los compañeros han venido aquí por lo que nos enseñan, por la riqueza que nos han quitado. Muchos de los manteos son pescadores en Senegal, con los contratos que hacen Europa con los dirigentes corruptos africanos, nos quitan el trabajo. Cuando llegan aquí, dicen que nos han quitado el trabajo. No, nunca se saben que ellos mismos, nunca se hablan que ellos mismos nos han quitado el trabajo antes que nosotros que llegamos. Tú sales de tu país, que eras menor de edad. Sí. ¿Y te vas? ¿Por qué? ¿Porque no ves futuro para ganarte la vida allí? Ya. ¿Por qué? Porque no veo futuro ahí y también y lo que me enseñan de Europa. Yo pienso que cuando llegues aquí y me voy a encontrar un futuro mucho mejor que lo que dejo aquí. Y tenemos también una cultura diferente. Cuando eres un mayor de edad, el hijo mayor de la familia, tienes que tener cargo de la familia, responsable de tus hermanos y tus padres. Eso te llama mucho la atención y tienes que salir, buscarse la vida como sea. Tú eres el mayor, eres sí, el mayor. Sí. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando dijiste que te ibas? Bueno, mis padres no lo sabían. Yo le dije que me voy en casa de mi abuela. Dijiste que ibas a casa de tu abuela, sí, y te fuiste por a Europa. Meses. Sí, no lo sabía. Si mi padre lo sabía, no me iba a dejar venir aquí. No lo sabía. Yo cogí el pateo un mes después, mi padre se enteró que estoy en España. ¿Cogiste una patera? Sí. Desde Senegal, el sur de Senegal, hasta Las Palmas. Estuvimos 9 días en el mar, éramos 65 personas. Era el único que era menor de edad en esta patera. ¿Y cuando llegas a Canarias, qué pasa? Bueno, cuando llegamos aquí nos han salvado el salvamento marítimo. Y después a mí me cogieron y me llevaron en un centro de menores. Bueno, desde este día ya estoy aquí. ¿A un centro de menores de Barcelona? De Las Palmas. De Las Palmas. Después yo mismo pidió que me traslada en un centro de Barcelona. ¿Por qué querías venir a Barcelona? Bueno, el nombre de Barcelona en 2006-2007 llamó mucho la atención. Y a mí eso me llamó la atención cuando estuve en el centro y todo esto. Y yo dije, bueno, me gustaría que me traslada en el centro de Barcelona. Bueno, aquí estoy. ¿Qué dicen tus padres cuando se enteran que has emprendido este viaje? Bueno, mi padre se enfadó mucho, porque era un buen estudiante, como rebelde, y también era un buen estudiante. Y dejó mis estudios y llegar aquí, y bueno, mi padre lo vivió muy, muy, muy fuerte. ¿Y tú en qué momento ves que Europa no es lo que te habían prometido? Justo llegando aquí, cuando llegué en Barcelona, ha sido un sueño roto, como dije mi compañero Lamine, el otro compañero. Y llegas aquí, hay leyes que te obligan y de buscar la vida como sea. Hay leyes que te dicen que aquí no puede estar legal.
y son las mismas leyes que te empujan hacia la venta ambulante. Es que no, no es que estamos en la venta ambulante porque lo queremos hacer, sino hay leyes que ellos mismos crean, pues dije que esta persona no puede trabajar. Esta persona tiene que estar 3 años, tiene que tener un contrato de 1 año. Sin papeles a nadie no le van a contratar. Y cuando es negro, peor. ¿Tú tuviste que pagar a alguien, alguna mafia, para hacer este viaje, para llegar hasta aquí? No hay mafia. Yo no lo veo mafia, porque el viaje es... Y yo estuve trabajando en el mismo tiempo en Senegal, ahorrando dinero. Y yo mismo tomé mi decisión de viajar, de buscar dónde tengo que ir, el sitio que tengo que ir. Y bueno, pagué el viaje y vino aquí. ¿Y tú esperabas llegar, por ejemplo, a Barcelona y hacer qué? ¿Estudiar? ¿Trabajar? ¿Qué pensabas hacer? ¿Cuáles eran tus planes? Bueno, el plan era llegar y trabajar. Y yo no pienso que voy a estar 12 años en España, sino yo dije, bueno, pocas tiempo en España y me vuelvo en Senegal. ¿Y te vuelves a Senegal? Sí. ¿Tú querías volver a tu país? Hombre, lo más antes posible. Pero bueno, ya no se puede hacer. ¿Y cómo acabas haciendo el Top Manta, haciendo de mantero? Bueno, después de cumplir en mayor de edad, y estuve en el centro de Maspins, que está en Tibudabo, y en 2007, 2006, así, es Maspins, y yo bajaba en Raval a estudiar, y después de cumplir mayor de edad, me cogió una asociación que se llama ACSEM, y después y me dejaron así los 3 meses, me dijeron que ya no podemos tenerte, tienes que buscarte la vida como sea. Y ahí me encontré a los senegaleses, que había pocas manteos en la Plaza Cataluña, que era 7 y 6, así. Hablé con ellos y soy senegal y soy senegaleses y somos de misma cultura y tenemos una cultura de acogida, de ayudar, de solidaridad que se llama Tebanga y que cualquier compañero puede, si llegues un compañero nuevo, hay que cogerlo, hay que enseñarlo lo que hay. Y bueno, los compañeros me cogieron y me enseñaron lo que hay aquí. Me dijeron que la única salida es la venta ambulante. Bueno, me enseñaron dónde compramos las cosas, que es en Badalona. Y siempre me dijeron que, ¿qué quieres vender? Es la primera pregunta que me hicieron, porque llevaba muy chiquitito ahí, no podía levantar el bulto. Y yo dije, bueno, los gafas sí que lo puede levantar. Y así que cogí los gafas y empecé a dedicarme a la venta ambulante. Y dices que compráis la mercancía en Badalona. Es que hay como un bulo, un rumor. Un rumor, hi ha molts rumors. Que diu que la mercaderia que venen els venedors ambulants la subministren a màfies. Sí, avui, quan penjava una fotografia per avisar a les xarxes que veníem aquí, ple de comentaris, ai, les màfies... Bueno, algú de vosaltres em pot acreditar, la policia en 10 o 15 anys no ha pogut acreditar que hi hagi unes màfies. De fet, ells compren a Badalona, on compren tants i tants i tants comerciants de Catalunya. A majoristes, compren a majoristes. Sí, són uns polígons on ja la majoria són regentats per gent xinesa i allà compren tot el material que entra de manera totalment legal pel port de Barcelona. Per tant, això és un mite i si algú vol explicar que hi ha màfies al darrere, jo el que sí que demano és que ho acrediti per no generar rumors. Explícame, ¿cuál es tu día a día como mantero? ¿A qué hora te pones? Bueno, día a día como mantero depende de los policías, si están arriba. Es que es un juego, el gato y el vato. Si no está el gato, los ratones salen. Si viene el gato, los ratones se esconden. Es un juego. El día a día es ir en los chinos, comprar las mercancías, que es no tener que comprar uno, sino los chinos venden el mayor. Es que decir que nosotros cómo lo compramos. Hablamos dentro de nosotros, quien compra, un colega que compra 2, 3 o 4. Así intentamos comprar mayor, ¿no? Para todos los colegas. Y uno se va y lo compras. Bueno, en casa salimos juntos. Hay que salirse siempre junto y llegar junto en Plaza Cataluña, esperar a los otros compañeros que vengan. Porque la policía, lo que cuando hacen una fuerza, un colectivo así saliendo junto, no te hacen nada. Pero si sale uno o dos, bueno, ahí se aprovechan de algunos. Bueno, nosotros lo que hacemos es salirnos juntos a la hora que están claro que no están los policías. Es que me decía, eso, por ser vendedores ambulantes, tiene que tener esta experiencia, porque la policía no puede estar todo el día en la calle. Algún momento se va a ir a comer. Y nosotros sabemos los horarios que van a comer. Y bueno, aprovechamos este horario cuando vuelvan y bueno, escondemos para que se... ¿Pero esto quiere decir todo el día en la calle? Todo el día, porque cuando tienes una responsabilidad familiar no puedes estar en casa, porque siempre tienes que buscar que la vida como sea. Puede ser todo el día, desde las 11 hasta las 11 de la noche, estamos ahí. ¿Cuánto puedes ganar en un día?
Esto también depende de la policía. Sí. Yo puedo ganar 100 euros en la semana. ¿100 euros? En la semana. Y la próxima semana me lo quitan la policía. Porque si te quitan la mercancía, tienes que comprar otra vez. Y puede comprar otra vez y te la vuelvan a quitar en mañana siguiente, porque a mí me lo pasó lo mismo. Un día me han quitado dos veces. ¿En un día te quitaron dos veces? Dos veces, por la mañana y por la tarde. ¿Y si no actúa la policía y no te requisa el material, con el dinero que ganas, qué haces? Bueno, lo volvemos a gastar aquí, pagar alquiler y comida, incluso pagar multas que debemos la justicia, que nos obligan también ellos a buscársela, que nos obligan a ir a vender, a pagar las multas que nos multan. Porque a mí una vez me multaron la ciudad justicia, le dije que no tengo los papeles. Me dijeron que bueno, búscale como sea. Encima que ellos mismos me están obligando otra vez a irme en la calle para pagar a ellos mismos igual. ¿Por qué no tienen los papeles? ¿Quién es el problema? La llei d'estrangeria, ras i curt. La llei d'estrangeria, que a més el que diu és que tu has de portar 3 anys acreditats que vius aquí abans de començar tot el procés de regularització i, per tant, aconseguir el permís de treball. Per tant, el missatge que envies és, si vols viure aquí, has d'estar 3 anys i, per tant, t'has de dedicar 3 anys a viure de l'aire, opció 1, o l'opció 2, dedicar-te a l'economia regular, l'opció 3, al delicte. Afortunadament, es cullen de totes les possibilitats la part més legal possible. Per tant, és un peix que es mossega la cua. És un peix que es mossega la cua. I per això, quan tantes persones, avui també les xarxes socials, diuen, home, però ells no paguen IVA. Home, no paguen IVA. Els encantaria pagar IVA i no haver de pagar multes. El que passa que no poden pagar aquest IVA perquè no estan en la situació regular per poder-ho fer. Per tant, és molt senzill. La llei d'estrangeria evita que aquestes persones puguin entrar al mercat laboral. A més, molts d'ells venen amb oficis, venen amb estudis, fins i tot. És a dir, són unes persones que fàcilment, amb un poc temps d'acollida, ja podrien estar al mercat laboral. I que el seu somni no s'ha mantès. Aquesta és l'altra. Sí, això els hauries de preguntar. L'altre dia escoltava en Jordi Ropera, per exemple, que deia una proposta. Escolta, ens posem unes tauletes i intentem buscar una forma més regular que puguin treballar. Està bé aquestes propostes, però jo sí que crec que els polítics, a l'hora de buscar solucions, una de les primeres coses que haurien de fer és parlar amb aquest col·lectiu. I llavors potser se n'adonarien que ells no volen estar al carrer perseguits per la policia, 35 graus, tot el dia sense poder anar al lavabo, sense cotitzar. És evident que aquestes persones no volen i que els hauria de tenir una vida vivible com la que té qualsevol altre ciutadà. Ara que parles de la política, Rubén, s'ha criticat molt l'actuació de l'actitud d'Ada Colau, de l'Ajuntament de Barcelona, respecte als venedors ambulants. Què és el que està fent Ada Colau? Bé, això t'hauria de respondre millor a l'Ajuntament. L'Ada Colau, o l'Ajuntament de Barcelona, en tot cas, té programes que relativament poden funcionar, però en tot cas és evident, i no només la Generalitat, també l'Ajuntament, perdona, també la Generalitat, és evident que és insuficient. Mentre hi hagi persones que estiguin al carrer en una situació totalment indigna, és evident que cal fer molt més. La clau de volta, en tot cas, també la té l'Estat espanyol, que ho tindria molt fàcil, derogant, o almenys aquells punts més nocius de la llei d'estrangeria, que és una demanda ja quasi històrica. El que sí que sembla evident és que serà un dels grans temes de cara a les municipals del maig de l'any vinent, perquè hi ha partits que ja estan marcant clarament l'agenda amb netejar Plaça Catalunya de manters, netejar el centre de Barcelona de manters... Sí, i malauradament la majoria ho enfoquen des d'una vessant de la seguretat, la via pública, i jo penso que és... No sé què ens està passant com a societat, que quan veiem una persona al carrer malvivint de la manera que malviu, ens acaba de dir el que cobra al llarg de la setmana, penso que les persones hauríem de... La mirada, l'òptica en què hauríem de mirar això són persones que s'estan intentant guanyar la vida i què hem fet com a societat per tenir persones, no només el col·lectiu dels manters, el col·lectiu dels manters pot servir com a punta de llança, però tenim els llauners, tenim les dones globeres, tenim una immensitat de col·lectius. La pregunta és què hem fet com a societat. Si tu mires des de l'òptica de l'espai públic, des de l'òptica de les falsificacions, en quin moment ens preocupa més el que puguin perjudicar a la marca Nike, per exemple, que si moltes vegades acaben a judici són perquè aquestes empreses es falsifiquen en els judicis contra ells, què hem fet per acabar defensant una marca com Nike? Una marca com Nike que està acreditat de sobres, que fabrica vulnerant els drets també dels seus treballadors. Lamin, a ti què te gustaría hacer? En el futuro, ¿qué te imaginas? Ahora mismo estoy estudiando y estoy sacando la ESO. ¿Estás estudiando? Sí. Y bueno, si lo saco este año, el año que viene y hago el posgrado. Y el
Bueno, en la secundaria. La secundaria. El bachillerat. Sí. Después bueno, del... Sí. Eso es lo que quería hacer. Y bueno, la cocina, porque me gusta la cocina. Ah, sí. Es la única cosa que estoy planteando hasta ahora. Però bueno, hi ha el tema del Top Manta, sí. La marca Top Manta, ah, que sí. Això està ajudant moltíssim. La samarreta, aquesta samarreta que portes és una marca registrada, eh? Top Manta. Bueno, està registrada, sí, y con el logo todo. Bueno, el Top Manta es uno de los proyectos que hemos hecho y que no hemos tenido ninguna ayuda ni ningún financiamiento de ningún partido. Lo hemos hecho gracias con la colaboración de la gente que han participado. Bueno, es un proyecto que queremos sacar la gente en la calle. Es una manera de legalizar una actividad que es ilegal, ¿no? No, sí, sí. Y es un proyecto que queremos sacar la gente en la calle. Sino porque si creamos camisetas y damos a la gente que le venden, es que decir que estamos creando más manteos. Claro. La idea de este proyecto es sacar la gente en la calle. Y ofrecer un contrato a esta gente después de convertirlo, después de transformarlo en cooperativa, ofrecerle un contrato a estas compañías para que se pueden y está legal en este país. Uh-huh. Y es la idea que estamos haciendo ahora mismo, es el proyecto de este Top Manta. ¿Sigues deseando volver a tu país, volver a Senegal? Hombre, claro, porque tengo hermanas que han nacido tras de mí que no le he visto aún y me gustaría verlo y porque es una pena que si veo hoy mi hermana que aquí no la voy a conocer, porque es una hermana que nunca la he visto, ¿sabes? Y claro que algún día sí. Que... Lamine, muchas gracias. A ver, ensenya un poco más la camiseta, que no sé si... Un model de samarreta que va sortir en una de les revistes que es venen al MoMA a Nova York. Ah, sí? Com a exemple, parlant dels manters de Barcelona, una de les samarretes que han creat molt bonica, que deia en anglès, però la traducció seria roba legal de gent il·legal. De qui és el disseny? Aquest, concretament, no ho sé. Y es, bueno, este diseño es un diseño de los casas de África, que uno de los casas... Bueno, tenemos diseños diferentes. Bueno, justo cuando levanté dije, bueno, me encanta esta ropa y me la voy a llevar. I deixa'm afegir una cosa, ja que parlem de Nike i el seu lema, Just Do It, diria que ells podrien utilitzar el lema Do It Well, perquè a sobre el que fan és fer samarretes que no tenen un impacte negatiu en els seus treballadors, és a dir, que són samarretes, podríem dir, ètiques, i per tant, no només estan intentant tirar endavant un projecte sol, sinó que ho estan intentant fer bé sense perjudicar el que ells entenen bueno, a persones que podrien acabar patint el mateix que han patit ells, que és haver de marxar del seu país. Doncs, Lamine, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Rubén, moltes gràcies. Com sempre, a vosaltres. I ens veiem aviat, suposo. Gràcies. Bona nit. Gràcies.